de las contribuciones más importantes al arte costarricense tuvo lugar en los años 50. Uno de los promotores, agentes culturales y artistas comprometidos con el cambio en la escena plástica costarricense fue Felo García. No me refiero solamente a su aporte como fundador del Grupo 8, que inició exhibiciones a partir de los 60s. Me refiero esencialmente a su inmersión dentro de las vanguardias, que le permitieron traer al contexto costarricense una serie de corrientes que eran desconocidas. Entendamos que el arte en Costa Rica generalmente ha sido hermético o ha estado dominado por una parálisis paradigmática centrada en el paisajismo y la figuración. Si bien no hubo un compromiso de largo plazo con estos cambios, la semilla plantada por Felo García y quienes luego se le unieron en esta jornada ha sido decisiva para que el país experimente y participe de la contemporaneidad. Es ciertamente el aporte decisivo al arte costarricense, además de abrir los espacios para ver las cosas de una manera diferente. Hay dos conceptos que a menudo se mezclan en el discurso sobre las artes visuales, pero que difieren significativamente entre sí: innovación y creatividad. Como ha puntualizado el investigador estadounidense William Coyne, la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de estas ideas dentro de una organización o contexto. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. La creatividad, no obstante, es acerca de las ideas. Se trata de nuevas formas de ver las cosas. La innovación, en cambio, es acerca de hacer las cosas. Se trata de la aplicación práctica, artística, cultural o comercial. Por lo tanto, una idea solo es verdaderamente innovadora si se introduce en un entorno y sobrevive. La prueba del tiempo en el mercado o entorno cultural es crucial para probar la validez e impacto de una innovación. En otras palabras, la recurrente lealtad de quien la recibe como espectador a lo largo del tiempo. En el contexto cultural costarricense, la innovación ha estado a menudo disociada de la creatividad. Somos capaces de introducir ideas de origen foráneo relativamente nuevas o el estado del arte en algo mediante obras artísticas que reflejan su desarrollo en el extranjero, pero nuestro compromiso local con el proceso de adopción de la innovación suele ser inconsistente. La experiencia artística local en el ámbito de la abstracción lírica o geométrica viene al caso a raíz de la muestra retrospectiva de Rafael Felo García, bautizada Composición, que se exhibe en el Museo de Arte Costarricense y que resume, con obras realizadas entre 1957 y el 2002, la trayectoria de uno de los 5 pioneros locales en esta tendencia de innovación plástica. Los 5 principales pioneros en nuestro país en materia de abstracción en las artes visuales son históricamente Manuel de la Cruz González, quien durante su estancia en Maracaibo, Venezuela, realizó una de sus primeras exposiciones individuales con orientación abstracta en 1952. Margarita Bertot, quien en 1953 presentó en la Alianza Francesa sus acuarelas de inspiración cubista. Lola Fernández, quien exhibió sus primeros óleos abstractos en París en 1957 y al año siguiente en Costa Rica. Carmen Santos Fernández, con sus óleos abstractos que exhibió en el Museo de Arte Moderno en la Capital Federal Mexicana a mediados de 1958. Y luego Felo García, con su exhibición individual en el Museo Nacional de Costa Rica en noviembre de 1958. Con excepción de Bertot y Santos, la tendencia dominante en los artistas que incursionaron en la no figuración a partir de la segunda mitad del siglo XX fue inicialmente la llamada abstracción lírica, con la que innovó el teórico y artista ruso Vasily Kandinsky a partir de 1910. La misma consiste en la expresión de la emoción pictórica del artista, individual e inmediata. Sus seguidores rechazaron representar la realidad de forma objetiva. Aunque la acuarela fue la técnica de expresión preferida, también utilizaron el óleo y las técnicas mixtas, pero con clara predominancia del color sobre la forma. El mismo Kandinsky innovó nuevamente a partir de los 20s,
creando una nueva tendencia con la abstracción geométrica, que se basaba en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales. Según Kandinsky, fue una reacción al excesivo subjetivismo de los artistas plásticos precedentes en un intento de distanciarse de lo puramente emocional. El discurso crítico de estos artistas se complementó con una exaltación exacerbada de las dos dimensiones frente al esfuerzo de la mayoría de los movimientos anteriores por tratar de representar una realidad tridimensional. En el contexto local, Carmen Santos y Felo García principalmente, y Manuel de la Cruz González en menor grado, transicionaron hacia lo matérico, hacia esa tercera dimensión, como revelan sus respectivas obras en técnicas mixtas en la primera y de corte constructivista en los dos últimos. Recordemos que todos los autores citados experimentaron estas innovaciones de segunda mano, entre los 40 y los 50, en los contextos foráneos donde se desarrollaron, o tal vez donde su curva de aprendizaje más importante tuvo lugar, como artistas visuales, a saber Italia, Francia y Colombia en el caso de Lola Fernández, Cuba y Colombia para Margarita Bertó, Cuba y Venezuela para Manuel de la Cruz González, Estados Unidos y México para Carmen Santos, Inglaterra, Cuba y Colombia para Felo García. Desde la perspectiva contemporánea, sus respectivos aportes en lo que concierne a la innovación fueron incrementales, no disruptivos como pretenden algunos entendidos. Fueron incrementales porque lo que pretendieron con sus esfuerzos creativos, con la posible excepción de Carmen Santos, fue enfocar sus procesos y producciones creativas a fines contingentes, como causar una disrupción social y cultural en el entorno que acusaban de nulo, palabras de Fernández, o miserable, palabra de García, y que pretendían sacudir, término acuñado por González y García, con sus propuestas especialmente a partir de 1958. Ese año coincidieron tres muestras individuales no figurativas decisivas, todas en el Museo Nacional de Costa Rica, presentadas respectivamente por Lola Fernández en abril, Felo García en noviembre y Manuel de la Cruz González en diciembre de ese año. Aunque los discursos de algunos de los artistas citados en la prensa de la época no fueron inicialmente negativos con respecto a las muestras, la recepción de la audiencia local estuvo lejos de ser cálida. Las olas creadas con su innovación incremental fueron capitalizadas por un artista emergente, Juan Luis Rodríguez Sibaja, que empezaba a experimentar con la no figuración. Él fue quien lo reunió junto con otros artistas locales en la primera muestra colectiva en espacio público que tuvo lugar en el Parque Central de San José en 1960. Ese evento fue el preámbulo para el establecimiento del Grupo 8 del que tanto se ha hablado y escrito, hasta el punto de usarlo como una línea divisoria imaginaria entre el antes y después en el arte costarricense del siglo XX. Si vamos a ser justos, la innovación en las artes visuales locales siempre ha pretendido ser disruptiva, pero ha terminado siendo meramente incremental. Kiko Quirós fue el agente cultural decisivo en la década del 30 para coligar artistas dispersos y darles un norte filosófico mediante la llamada nueva sensibilidad, que en realidad consistió en mirar hacia lo propio para comunicar cierta sustancia idiosincrática. Max Jiménez fue el agente disruptivo principal en la década siguiente, los 40, con su enfoque antimodernista hacia el volumen, la deformación de las figuras en el plano bidimensional y su acento temático afrocaribeño. En los 50, la influencia decisiva fue la de Manuel de la Cruz González, mientras el relevo generacional en los 60 fue Felo García. Todos pretendieron sacudir el entorno laxativo local basados en las experiencias que adoptaron sin mayor discusión en sus vivencias en el exterior, compartiendo obras e ideas que tal vez eran innovadoras para la Costa Rica a las que les correspondió regresar, pero que ya eran historia en sus fuentes de origen. Eso no impidió, en la mayoría de los casos, que se convirtieran en promotores del cambio, impulsando una agenda en detrimento de sus respectivos procesos artísticos, que terminó legándonos obras pobres ideativamente y conceptualmente inconsistentes. Por otra parte, en términos de estatus social y económico, estaban desconectados de la realidad que vivía la mayoría de los costarricenses, para quienes las oportunidades de estudio y desarrollo personal, académico y profesional que disfrutaron en el exterior estos artistas eran sencillamente inalcanzables. Desde una perspectiva sociológica, era una minoría privilegiada intentando dictar a la mayoría
desde los márgenes del arte, cómo debían pensar y crear a partir de sus esfuerzos estéticos innovadores. Pero a diferencia de las anteriores, Felo García contó a su favor con un cambio de paradigma político y económico que fomentó condiciones únicas para el desarrollo de una propuesta artística no tradicional. Tras la Guerra Civil de 1948 y la Constituyente aprobada en 1949, la sociedad costarricense empezó a cambiar rápidamente, impulsada por factores políticos y económicos más que artísticos, caracterizados por la adopción de un modelo capitalista desarrollista, promovido en los 50s por los Estados Unidos y sus aliados, y la vinculación gradual del Estado en el arte y la cultura. No obstante, en poco más de una década, pasamos de ser una sociedad mayormente agrícola a otra progresivamente urbana con pretensiones de metrópoli. Paralelamente, el incipiente mercado artístico con pocos espacios de exhibición crece exponencialmente mediante una política cultural desde el Estado, impulsada a partir de 1963 con la creación de la Dirección General de Artes y Letras, que ocupó a la sazón Felo García, quien favoreció el alineamiento entre la nueva oferta artística y un mercado con mayor poder adquisitivo e interés en el arte como valor agregado. Su primera tarea fue abrir espacios de exhibición artística patrocinados por el Estado, crear incentivos económicos anuales a la producción artística y fomentar el intercambio internacional y la formación continua mediante becas y otras facilidades. Uno de los frutos evidentes de su contribución fue que para fines de los 70s, Costa Rica contaba con más de 22 espacios de exhibición, la mayoría privados. Paralelamente, la influencia de curadores y promotores del modernismo abstracto, como el cubano José Gómez Sicre, quien al frente del Museo de la Organización de Estados Americanos promovió artistas seminales costarricenses como Lola Fernández, Manuel de la Cruz González, César Valverde y el propio Felo García, entre otros, impulsó en el medio local y regional una tácita oposición a las manifestaciones artísticas de la primera mitad del siglo XX, que pretendían preservar la esencia local en las artes visuales. La nueva generación de artistas que emergen, muchos de ellos con formación artística en el exterior, busca, a diferencia de la anterior, ser aceptada y vender. Niega el pasado por desconocimiento o desinterés. Adopta y repite con poca disciplina las fórmulas plásticas posmodernas, aunque perjudiquen con el tiempo el desarrollo de una obra propia y significativa en la escena artística local, creando así la verdadera línea divisoria entre el antes y después en el arte local. La generación de artistas de los 60s, sin embargo, careció de un compromiso conceptual orgánico con las vanguardias, es decir, que adoptaron las formas y técnicas de las tendencias, pero no la sustancia conceptual que explicaba y justificaba su desarrollo. No obstante, las abandonaron una vez que pudieron establecerse en distintas posiciones académicas, estatales y privadas. También contribuyeron los cambios geopolíticos y culturales dentro y fuera de la región, que volvieron progresivamente obsoletos sus manifiestos y aportes estéticos, afirmando el abandono de la abstracción por parte de casi todos los artistas de los 50s y 60s, incluyendo a pioneros como Felo García. La exhibición actual en el Museo de Arte Costarricense permite explorar la trayectoria de Felo García entre 1957 y el 2002 de manera sucinta y aproximar críticamente un juicio sobre el mérito de su contribución como artista al medio local, más allá de su establecido papel como agente de cambio en el arte y la cultura nacionales. Más allá de las limitaciones propias del montaje de la muestra, realizado en la pequeña sala asignada a nuevas adquisiciones que hacen lucir la muestra mal iluminada, apretujada y expuesta, al menos tres de las obras quedaron fuera de la sala en un área anexa usada como comedor. Lo que no deja de sorprender es la ausencia de un catálogo razonado, como se ha hecho con la mayoría de las muestras precedentes en el MAC. La actitud desprolija de los responsables del MAC recuerda paradójicamente al propio Felo García cuando puntualizó en un documental del 2009 producido por la UNED que su primera muestra individual en el Museo Nacional en 1958 fue recibida con el desparpajo de burlas de quienes no dieron importancia al evento. Llegaron dos horas después de la inauguración porque prefirieron ir al cine y luego asomarse a ver qué ofrecía Felo. El artista recuerda que la gente llegaba, miraba sus acuarelas y dibujos sin sorpresa, pero se reían abiertamente de sus pinturas al óleo no figurativas. Debo ser franco,
con 40 años de escribir crítica de arte en Costa Rica y fuera de acá, sigo sin encontrar una explicación a la reacción del público reportada por García ante su obra. Comprendo que entonces como ahora, muchos espectadores se pregunten a veces indignados si este o aquel objeto, o bien cultural, con el que son confrontados es arte o no. Los neodadaístas de fines de los 50, al menos, enriquecían la discusión respondiendo ciertamente no. Eso hacía que su aporte fuera realmente disruptivo, pero no en el caso costarricense. Autores como García realmente se tomaban en serio la idea de que su innovación, aunque era antiarte, iba de la mano con la creatividad artística y debía ser considerado arte, y que podían romper con lo que se consideraba arte hasta entonces, creando un antes y un después. García fomentó mediante obras como Estructura Urbana, de 1957, en técnica mixta con sobre madera, la libertad formal y conceptual del expresionismo abstracto y el arte matérico, asimilado de escenarios plásticos europeos y norteamericanos. Pero este aporte, que se afirma en obras como Nocturno Urbano, de 1960, también en técnica mixta sobre madera, empieza a agotarse conforme su atención se dispersa entre la promoción cultural, la práctica de la arquitectura y otros emprendimientos. De hecho, como revela el recorrido cronológico de la muestra, García modera su aporte hasta convertirse en historia viviente por medio de su repetición progresiva de técnicas y maneras. Pintura de acción como las obras con base en técnica mixta sobre tela Galaxia del 63, Génesis del 65 y en óleo sobre tela Comirazú del 67. En obras de estilo tachista como Guerrero Rojo, mixta sobre tela del 62, arte pop, materismo, de las cuales la presente exhibición incluye los paisajes metálicos sobre madera producidos en 1968, principalmente, y cuya fuente de inspiración es claramente neodadaísta. En las obras de finales de los 60 retoma las técnicas originales del Dada, empastando sobre madera desechos de láminas de zinc, volantes de automóvil, fragmentos de parachoques, luces direccionales, engranajes, caderas de bicicleta y hasta cortes de piezas metálicas oxidadas. No se trata de una composición orgánica, ya que García retoma la técnica, pero no la actitud antiartística del dadaísmo original. Como neodadaísta, ya no está interesado en entretenerse con lo que se produce, como tal vez lo fue cuando iniciaba a fines de los 50, o sacudir al público al exhibir objetos que lo disturban. Recordemos, a modo de contraste, algunas obras del Dada original, como el orinal que Duchamp bautizó Fuente, o la herramienta de carpintería para serruchar sobre la que se asienta un drenaje de plomería llamada Dios. El nihilismo del Dada era una protesta antiartística en respuesta a la guerra y una realidad desesperada. Mientras el neodadaísmo de fines de los 60 es producido en estudios confortables con la seguridad de una audiencia joven, ávida de la novedad. La irreverencia hacia lo convencional sigue patente en las producciones de fines de los 70, pero bajo una máscara de irreverencia calculada. García asume una postura ventajosa, donde puede hacer lo que guste, sin mayor consecuencia o riesgo económico. Felo García transita de no vender un solo cuadro en su primera exposición en 1958, el único comprador desistió de comprar el último cuadro reservado, a su éxito comercial con los Tugurios desde 1973, y de allí a la comodidad de sumergirse en la misma temática urbana sin producir nada nuevo hasta el cambio de milenio. García nunca ha creído en explicar su concepto a lo largo de su carrera, ya que asume que la obra debe hablar por sí misma para ser arte. El intelectualismo de la abstracción nunca encontró en él un teórico, solo un agitador atento y dispuesto. Su obra es claramente asincrónica, como veremos más adelante, exenta de intelectualismo y justificada solamente en el culto a la irracionalidad de la emoción, que lo ha impulsado desde que empezó su carrera como deportista a los 15 años, y que fue lo que le abrió las puertas para estudiar arquitectura y producir arte. No obstante, puntualizó en una entrevista tras recibir el premio Magón en el 2009 que el deporte requiere disciplina, pero el arte no, porque para él el arte es emoción, y sin emoción no le es posible pintar. En términos de proceso artístico, García no progresa linealmente, sino que nos asalta con producciones asincrónicas y retro,
Volverá al expresionismo abstracto de énfasis lírico en 1998, con una serie de óleos sobre madera y tela inspirados en temas de la naturaleza marina. La muestra incluye algunos de ellos, como por ejemplo Inmersión, Algas y Tsunami, entre otras. Tras su incursión en el neodadaísmo, con base en sus propuestas a partir de desechos metálicos, da paso con su exposición individual de óleos de 1973 a la preeminencia del espacio arquitectónico ambientado en escenas urbanas de tugurios, que dominará la mitad de su carrera posterior. Un ejemplo de ello es su obra mixta sobre madera de 1976, La Colmena. En sus propias palabras, a pesar de que la arquitectura debe servir un propósito funcional y hasta utilitario, para él es un arte que se expresa en escultura habitable, y es justamente lo que ven los tugurios que pueblan los límites urbanos. No hay seres humanos en sus composiciones al óleo del periodo, ya que se trata de espacios arquitectónicos meramente habitables. No estamos ante una denuncia de las asimetrías sociales y económicas, o en todo caso, de un nuevo intento de hacer una disrupción. La recepción de estas obras entre la audiencia local es amplia y exitosa comercialmente, por lo que muchas de sus obras pasan a colecciones estatales y privadas. Hay algo de justicia poética en esta fase de la carrera de García para con los maestros de la Escuela Nacionalista, uno de los cuales, Kiko Quirós, le estimuló y guió inicialmente en la pintura, como él mismo ha confesado. Esta beta figurativa continúa siendo explorada por García ininterrumpidamente, como evidencia en sus pinturas al óleo de 1993, Después de la lluvia, y Geometría urbana del 2002. Sin apartarse de esta temática, presenta sus monotipias en color en 1985, que se inspira mayormente en los motifs de los óleos y técnicas mixtas sobre tugurios y paisajes urbanos ya iniciados en el 73. El proceso italiano del grabado, conocido como monotipia, data del siglo XVII y permite obtener, por medio de la impresión calcográfica sobre un metal o cristal, una pieza única de grabado, aunque también se puede conseguir a partir de un grabado que se manipula pictóricamente. Con una asepsia arquitectónica, testimonia en la mayoría de las monotipias expuestas, como antes en sus óleos y técnicas mixtas figurativas, el entorno nacional a partir de casuchas de barrios marginales, según dos estilos. Uno a partir de veladuras y una construcción geométrica con pequeños cuadrados que parecen ventanas, lo que lo emparenta con Feininger, y dos, el traslado de temas y formas de una técnica plástica diferente a partir de representaciones similares en el óleo. El primer estilo, aunque no propio, es más interesante, porque Felo construye en planos superpuestos como veladuras, elementos constructivos sutilmente reconocibles, y en el otro estilo, obvio, con sábanas, cables de tendido eléctrico, techumbres y muros que en conjunto transmiten la imagen de la arquitectura urbana propia de los Anillos de Miseria. El artista elige sus temas con miras, principalmente, a poner de manifiesto ciertos problemas de forma que no son nuevos y que han sido resueltos antes con mayor pureza formal. La influencia de Lionel Feininger, pintor estadounidense que murió en 1956, es determinante. Como él, Felo García emplea una estructura geométrica, un lenguaje de fondo naturalista y el cromatismo a veces suavísimo. No obstante, construye sus cuadros con triángulos superpuestos que parecen transparentes, que sugieren una sucesión de capas como algunos telones de teatro. Como en Feininger, todas esas formas parecen ensamblarse unas dentro de otras para comunicar la idea de la profundidad y permitir al artista simplificar los contornos de los objetos sin que el cuadro parezca plano. La diferencia es que Feininger encontró su esencia en el estilo de su invención a partir del siglo XX. García solo adopta su manera. Al autor costarricense le gusta seleccionar temas como tugurios y de arquitectura urbana que se prestan para poner en juego sus triángulos y diagonales. Esta exploración en diversos medios continúa hasta fines del milenio, cuando intenta definitivamente concretar sus descubrimientos en el medio escultórico mediante tallas en madera.
La exhibición incluye tres de estas tallas, todas realizadas en el año 2000. Están inspiradas en las barriadas populares urbanas que recreó primero en sus obras de los 70s. Estoy persuadido de que no se necesita ser arquitecto para proyectar un tugurio, pero sí se necesita ser un artista para interpretarlo visualmente, ora en el óleo, ora en la monotipia, ora en la talla en madera o en cualquier otra técnica artística, más allá de si la obra se conceptualiza como figurativa o no. Al fin y al cabo, la exposición Composición de Felo García es una oportunidad para explorar de primera mano la trayectoria, proceso artístico y legado a partir de obras poco o nada conocidas de uno de los innovadores de la segunda mitad del siglo XX, cuya labor como gestor cultural sobrepasó con creces su obra y contribuyó decisivamente a cambiar los paradigmas locales de las artes visuales costarricenses para siempre. Los artistas que han destacado a lo largo de la historia son aquellos que han logrado separarse de manera disruptiva de los paradigmas históricos en el arte. En el caso costarricense, la figura emblemática de esos cambios es Felo García, particularmente en los años 50 y 60, cuando incursionó dentro de las vanguardias históricas y permitió al entorno costarricense, fundamentado en el paisajismo y los temas campesinos, bucólicos, taxativos, poder experimentar y exponerse a nuevas corrientes. Desde el abstraccionismo histórico norteamericano por la Escuela de Nueva York, pasando por el arte povera y también las creaciones a la luz espontánea en los metales refugiados y penetrados. Hay una serie de piezas en su medio de expresión que lo permiten separar plenamente del plano pictórico, si bien este ha sido el dominante en su carrera. Y me refiero específicamente a los relieves, los trabajos hechos en madera, las monotipias y, por supuesto, otras experiencias en el grabado. Pero es en el plano bidimensional donde nosotros vislumbramos la vinculación, la inmersión definitiva de Felo García dentro de la modernidad y con él del medio costarricense. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde el Museo de Arte Costarricense.